¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega informativa de CB24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24, 24 horas conectados con la información. Ya tenemos las noticias más importantes a esta hora. Comenzamos en Nicaragua, donde este 18 de septiembre se llegó a 5 meses de tensión sociopolítica. Tensión que ha motivado la intervención de organizaciones internacionales preocupadas por la violación de los derechos humanos y el registro de más de 300 muertes en medio de las protestas. 5 meses en el que las manifestaciones de la oposición no han cesado, pero tampoco la represión policial por parte del gobierno y el diálogo se mantiene suspendido. La iglesia insiste en llamar a las partes a conciliar, una tarea que no ha podido ser completada, mientras lo que sí avanza es la persecución política y la penalización de las protestas, que concluye con la condena de líderes estudiantiles y activistas opositores de diversos sectores, actualmente convertidos en presos políticos y señalados por las autoridades en su mayoría como terroristas, según las últimas versiones que se han manejado en Nicaragua.